El consejero del ramo, Alejandro Calvo, ha visitado este jueves el concejo, acompañado por la directora general de Infraestructuras Viarias y Portuarias, Esther Díaz, para escuchar las necesidades e informar al alcalde, Enrique Riestra, de los detalles del proyecto de construcción de 3 nuevas glorietas. Esta solución prevé, además, que el tronco de la AS-379, comprendido entre 2 de ellas, las denominadas Oeste y Centro, sea de sentido único hacia arriba de Sella, mientras que el tráfico hacia Llanes utilice el ramal de la LLN-8. El presupuesto estimado de la actuación es de 894.487 euros, según ha informado el gobierno asturiano a través de una nota de prensa. En la actualidad, la carretera autonómica que une Ribadesella y Llanes tiene un importante volumen de circulación, principalmente durante los meses estivales, por lo que resulta aconsejable mejorar la seguridad de los cruces que invaden los carriles de circulación de la AS-379, en los que se realizan varios giros a la izquierda al mismo nivel. Estas intersecciones presentan también problemas de visibilidad, dado que una de ellas se encuentra en la salida de una curva y ambas en un cambio de rasante. Desde el Ayuntamiento de Llanes han informado que han entregado a los representantes del gobierno asturiano un amplio informe elaborado por técnicos municipales sobre el estado de conservación de las carreteras de titularidad autonómica. El documento detecta carencias de mayor y menor envergadura, con un estado general compartido en el que sobresale el deterioro evidente del pavimento, calzadas cuarteadas, numerosos baches o hundimientos. Especialmente preocupante por su peligrosidad es la carretera que une Panes y Puertas de Vidiago, en la zona del concejo llanisco, con tramos que tienen hundimientos de gran magnitud que ponen en riesgo la seguridad de automovilistas y peatones, han alertado desde Llanes.